Pues amigos, lo prometido es deuda, vamos ya on. Como se dice lo de on y off, de momento vamos. ¿Qué tal? Muy buenas, Manu, ¿cómo estás? Pues encantado de estar contigo y estamos teniendo un poquito de suerte porque hoy el pronóstico era de que iba a llover. Portoroz es una magnífica ciudad balneario. Se pusieron de moda los balnearios. Yo quiero irme a dar por allí una vuelta, pero de momento vamos a ver a una jugadora muy alta, campeona de Wimbledon, y a otra no tan alta, pero cómo está jugando Anna Bogdan. Sí, bienvenidos a Portoroz, ¿no? Con Z. Portoroz, sí, con la C eslava, ¿no? Sí. Se podría decir. Bueno, pues preparados como toda la semana aquí en Dazón y como todo el año a disfrutar del mejor tenis. Fíjate qué diferencia de calentamiento, ¿no? Una muy cubierta de ropa y otra ya caliente para formar la pista. Pero como tú decías, es un gran atractivo Bogdan, una jugadora que despierta interés. Y la música es muy de charanga, ¿no? Vámonos a México. Bueno, sí. Ahora me cuentas, dime. No, sí, quiero decir que septiembre es época de fiestas de pueblo. No sabemos si en esta localidad... Hay feria, seguro. Hay feria en todos lados. Tamara Zidane, que es la gran valedora del tenis femenino eslovaco, pues sí, se quedó en cuartos. Y tenemos en pantalla a esta joven kazaja, eso sí, nacida en Moscú. Hay que contar las cosas como son. Ella suele ser habitual, Okay. Como tú sabes, al final muchas jugadoras que compiten para Kazajistán están formadas en Moscú. La verdad es que nos sorprende. Esta música es... Parece el torneo de Monterrey, ¿no? La verdad es que habrá que ir preparando motores para Guadalajara, que sí lo daremos. Sí. Monterrey, que ya estuvimos. Ya estuvimos, sí. Y bueno, esta chica, desde que ganó Wimbledon, no es la misma, es más famosa, pero no ha vuelto a hacer grandes resultados. Ahora con Elena Rybakina en la pista. Es el mal de las ganadoras de un torneo, ¿no? Pasa te muchas veces. Manía, ¿no? Pero te fichan que gana por ti. Te exigen más de lo que tú tienes, ¿no? Y quizás en este tipo de jugadoras, como Raducanu, puede ser también un ejemplo. Raducanu consiguió una wild card aquí, claro. Tanto ella como Leila Fernández. A Leila en Dazón sí la vimos ganar este año, precisamente en Monterrey. Pero luego se rompió la pierna, en fin. Las jovencitas del año pasado, Raducanu Emma, estuvo aquí, pero tampoco ha llegado muy lejos. Y Leila, pues, está haciendo lo que puede. Te voy a hacer una foto para las redes, porque en Tenis en Dazón la gente nos puede comentar si quiere hablar de esto o lo que le dé la gana. Hay muchos temas. Nos pueden insultar. Bueno. Con cuidado, o sea, con educación. Pero bueno, a comentar este partido. Y como todo el circuito femenino después del US Open, que va, el calendario, Manu, va cambiando, es muy cambiante por la pandemia, por todo lo que ha sucedido, y este torneo es un ejemplo, ¿no? Estuvo ausente, pero tiene una cierta tradición de antes, ¿eh? Aunque es verdad, hay que decirlo, que en WIT a veces, o sea, vi la información de antiguas campeonas y sí, había hasta campeonas españolas. Sí, pero es cierto que solamente un 2.50. Impresionante la planta de esta rumana, que además, palabra que es nacida en la localidad de Sinaia, en Rumanía. 1,71 m mide la joven Anna Bogdan y sí, 29 años. El tenis rumano parece una fiesta continua. Y lo único, un inciso que sí vi en las redes a nuestra querida Simona Halep. Simona ha aprovechado unos días libres, se ha operado la nariz, pero creo que es operación estética. O mitad también para quitarse las famosas vegetaciones y respirar mejor. A mí me dijo el médico que era, cuando le pregunté sobre las vegetaciones, esto es un dato que igual a la gente no le importa, pero por el tema de Simona Halep, pues lo explicamos, me dijo que no era necesario. O sea que igual ella lo ha hecho porque pensaba que es más estético que otra cosa, ¿no? Como no tú comentabas. Perdió con Snigur, una chavala nueva junior, ¿sí? Y se quedó un poco disgustada y decía que no respiro bien. Bueno, de momento el tiempo, poco viento, bueno, la humedad alta, pero no tanta como en Chennai, torneo que estamos viendo, sí, también en Dazón, y creo que es impresionante el nivel de humedad que hay en la India. Ahora esperemos mismo que respete, es verdad que el día está ahí, ¿no? Con un poco para disfrutar evidentemente del siguiente partido durante todo el día y durante todo el año, ¿no? Como estamos viendo aquí en Dazón con toda nuestra oferta del mejor tenis femenino. En Portoroz, decimos aquí en Eslovenia, como decías tú, la tradición deportiva en un país tan pequeño que está dando tanto, tiene mucho mérito, desde luego, y el tenis es otro ejemplo más, ¿no? Tienen esquiadoras, tienen también deportistas, voleibol, el básquet de alto nivel. Bueno, es verdad,
que hay que, bueno, en un sentido fue una tragedia lo de los Balcanes, pero nos han olvidado, claro, o Bosnia y Herzegovina, aún así, o Eslovenia, que Eslovenia fue de las primeras en separarse, en Ljubljana, la capital, es verdad, gente es verdad, muy europea, muy cerquita de cuanto Italia. Cuanto más al oeste es la que empezó a separarse más, y luego cuanto más al este tardó. Y por recordar algo breve y tal, es verdad que aquí al menos, en el tema este que mencionamos, fue algo pacífico. Pero en fin, sí, veremos a ver cómo acaba todo esto. Aquí tenemos a mujeres que son guerreras pacíficas, van por medio mundo con su raqueta, intentan ganar, y si no, pues a otra historia la semana siguiente. Y ver a Rybakina, pues ponemos a Rybakina.